primer programa del año. Acaba de terminarnos el señor Sánchez Orondo y ya estamos en línea con Pablo Moyano, referente, líder del sindicato de camioneros y de lo que es hoy la CGT, que está en lucha. Así que, Pablo, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal? Buen día. Sí, buen día, gracias por atender. Estamos con Gustavo Vera, Lucas Llera, mi nombre. ¿Qué tal, Pablo? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Gustavo? Bien. Bueno, a ver, Pablo, primer pregunta. ¿Qué discusión hay en la CGT? ¿Qué balance hay después de la enorme movilización de 7 y, digamos, muchos gremios que vienen planteando la necesidad, digamos, de ponerle una fecha al paro y qué expectativas tienen en relación a que el gobierno quiera modificar las políticas económicas que la CGT viene cuestionando? Bueno, en primer lugar, no hay discusión sobre la política de llevar adelante la CGT. Lo que sí puede haber, o hubo discusión, no haber adelantado la fecha del paro. Pero creo que con la movilización contundente del último martes, una CGT que está reclamando al gobierno, y en particular a algunos dirigentes, que empiece a gobernar para los trabajadores. Es un gobierno que claramente gobierna para los que más han ganado, los que más se han beneficiado en los últimos años, y a los trabajadores, bueno, todo lo contrario, ¿no? El techo de las paritarias, despido, suspensiones. Y es por eso que el día jueves, el Consejo Directivo de la CGT va a poner la fecha del paro, que va a ser, me imagino, un paro contundente por todas las problemáticas que están llevando cada actividad, desde los maestros, los metalúrgicos, los textiles, los plásticos, bueno, distintas actividades que con la apertura de las importaciones están siendo avasalladas por esa apertura indiscriminada, ¿no? No hay producción y lamentablemente las empresas, para achicar costos, para ajustar, agarran seguramente a los trabajadores. Lo mismo está pasando con la empresa Sancor, donde esta empresa emblemática para nuestro país hoy está atravesando una crisis muy importante, donde ya se han empezado a haber despidos y suspensiones en algunas provincias del país. Pablo, y puntualmente de Sancor, ¿continúan los despidos? Porque se habla de 5.000 trabajadores en la calle y de cierre de 4 plantas. ¿Esto está es así? Son 500 trabajadores, hay tres gremios distintos en esta empresa, y si bien no ha llegado despido a camioneros, el paro nuestro fue por falta de pago del último mes, y hay actividades como a tierras que están sufriendo despidos. Y es consecuencia de una política del gobierno que es hacer que las empresas se fundan, quiebren. Seguramente va a venir algún amigo del gobierno extranjero, pondrá un dinero, pero con la condición de que despidan gente. Por eso fue el paro nuestro, primero por falta de pago y luego para denunciar esta maniobra que puede llegar a producirse en cualquier momento. Pablo, vos viste que un día después de la enorme movilización de la CGT, el ministro Aranguren planteó que si querían cambiar la política económica tenían que ganar las elecciones. Algo que nos hizo recordar al gobierno anterior, que cuando la CGT reclamaba también de alguna manera planteaba si quieren cambiar la política económica armen un partido y ganen las elecciones. ¿Qué expectativas hay respecto a cómo va a reaccionar el gobierno frente al reclamo de la CGT de que tiene que restituir las protecciones arancelarias, porque si no es una sangría, es una masacre para la PYME? Sí, en primer lugar son provocaciones, ¿no? Porque en medio de una movilización multitudinaria, donde había hasta hace poco tiempo una mesa de diálogo con el gobierno, y salir con estas declaraciones son seguir provocando o seguir instalando el conflicto. Expectativa ninguna, porque nosotros en la CGT hubo un año de diálogo donde era solamente para sacarse de la foto. Hubo reuniones con empresarios del gobierno y los trabajadores donde se había firmado un acto donde no iba a haber despido. Siguió la sangría, como decís vos. Se firmó un acuerdo donde se iba a pagar el bonito ese famoso de 2.000 pesos, donde sí, prácticamente ninguna actividad lo pagó. Y por eso te digo que no hay expectativa o posibilidad de que el gobierno revierta esta política económica. Sabemos, y lo he dicho y lo decimos siempre, que gobierna para un pequeño sector que siguen ganando. Los bancos, el campo que le sacó las retenciones, las mineras que le sacó las retenciones, y a los trabajadores te da impuestazo, ajuste, inflación, techo salarial.
creo que queda claro para quién gobierna y no hay ningún tipo de expectativa. Pero tiene que haber una reacción de los trabajadores y se dio la marcha y se va a dar seguramente en el paro que se va a dar en los próximos días. Bueno, muy bien, Pablo. Te agradecemos mucho esta comunicación. El 27, en principio, en la legislatura porteña está planteado un debate donde referentes de la CGT, pues vos, Pablo, Pablo Micheli por la CTA, Sergio Palazzo, que es un compañero del Sindicato Bancario de la Corriente Federal de Trabajadores, expongan las reivindicaciones fundamentales que plantea el movimiento obrero. Y es una actividad que se va a realizar a las 12 del mediodía en el Salón San Martín. Y la verdad que estamos muy orgullosos de que te tengamos en esa mesa, porque sos una de los referentes. Siempre decimos nosotros, Pablo Moyano es el alma del paro general, así que te conozco mucho de todos los paros que hubo en el gobierno anterior, de cómo llegabas, eras el primero en llegar, el último en irte, siempre sentado en la segunda fila, no queriendo ser figuretti, pero sabemos que detrás, digamos, sos una de las personas más comprometidas, digamos, en la defensa de los trabajadores, así que la verdad que muy orgullosos de tenerte en esta próxima charla y de esta nota que nos has concedido a La Verdad Concreta en nuestro primer programa. Bueno, te agradezco. Y bueno, nos veremos el 12 ahí para llegar la palabra de la reivindicación de los trabajadores. Y bueno, felicitación y suerte con este nuevo programa que emprendés. Bueno, Pablo, te mando un abrazo muy grande y nos vemos pronto. Nos vemos en la lucha. Hasta luego.